Con el primer punto, el tema de las personas, ¿no? Y para romper el hielo, yo había escuchado una frase que me encanta de Guy Hayward, que dice que nunca ha habido tantas maneras de alcanzar a una persona, pero nunca ha sido tan difícil conectar con ella. O sea, tenemos más medios que nunca de llegar, pero eso no significa que conectemos, ¿no? Me gustaría saber la opinión de Félix y de Jaime en este sentido. ¿Qué os parece esta frase? ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué os sugiere? ¿Qué os provoca? Bueno, indudablemente estoy muy de acuerdo, ¿no? Si bien es cierto que a mí me gusta mucho la última parte, yo creo que conectar siempre ha sido el objetivo último de todas las marcas y de toda actividad de comunicación, ¿no? Alcanzar al target, efectivamente, ahora tenemos cientos de posibilidades y conectar, entrenarlos y realmente conseguir que sientan preferencia hacia tu marca, pues es de nuevo el reto. Sí que creo que hoy es más difícil porque algunos de los medios con los que conectamos con ese target todavía no los dominamos del todo como para realmente emocionar a la gente, ¿no? Pero indudablemente conectar sigue siendo el gran reto de siempre, ¿no? Bueno, yo creo que lo inteligente de esa frase es que nosotros mismos descubramos que lo que hemos estado haciendo es todo el reach y el impacto durante mucho tiempo ya ha sido una tontería. Es decir, no se trata de impactar a la gente, se trata de conectar con la gente. Y eso ya lo hacíamos antes de que existieran los medios y ahora lo que pasa es que hemos recuperado esa cultura de la conexión, que al final es de lo que hacemos los fabricantes. Pero es verdad que usamos muchos términos bélicos, ¿no? Cuando hablamos de marketing y comunicación, ¿no? Términos como posicionar, como target, que tal vez representan el antiguo modelo, ¿no? Un modelo en el que tú invadías en lugar de dialogar y de conectar, ¿no? Y realmente cuando se conecta, el efecto puede ser muy poderoso. Por ejemplo, la campaña de T-Mobile, ¿no? Una campaña que está en Internet, que la gente va a buscar el contenido, ¿no? La gente busca, y no solamente busca, sino que lo circula, ¿no? Estamos viendo aquí que esta campaña, esta acción, mejor dicho, más que una campaña, tiene 31 millones de descargas, ¿no? Eso es realmente difícil, pero cuando sucede debe ser fantástico. ¿Qué claves creéis que son más importantes para llegar a conectar y que ese contenido sea realmente algo que circula como moneda social en las redes? Bueno, la clave es que sea relevante. Y yo creo que eso hoy es importante y de nuevo ha cobrado la fuerza que quizás ha perdido durante años. Hemos estado lanzando mensajes que eran relevantes para nosotros, pero muchas veces no lo eran para la gente. La clave hoy, precisamente, es que no, me da lo mismo internet, un evento o un anuncio, que sigue siendo lo que mayoritariamente estamos haciendo. La clave es que sea relevante lo que estás contando. Entonces, yo creo que hay un cambio de mentalidad necesario y es no hagas ni digas lo que tú quieres decir, sino trata de decir lo que a la gente le interesa. Y si eso, además de ser interesante, está bien dicho, encima está puesto de una forma creativa y además es una idea fantástica, funciona. Y si no, no. Sí, fíjate, volviendo ahora a la expresión que decías antes de la terminología bélica que usamos cada vez más, y que es verdad que yo creo que le acaba de ganar un poco, hay que usar el eslogan este hippie de hacer el amor y no la guerra. Y a mí en ese sentido me gustaba mucho el libro este de las Love Marks de Kevin Roberts, que habla de cómo lo que hay que hacer es conectar, enamorar y entusiasmar a la audiencia, a la gente, ¿no? Y si tú realmente intimas con tu audiencia y con tu target, y le das algo que realmente le entusiasma y le genera emoción, pues es cuando realmente le sacas el trabajo adelante, ¿no? O sea, que hay que abandonar la terminología bélica y hablar más del amor, que a veces nos da un poco de corte. Además de terminología bélica, yo creo que debemos revisar toda la terminología. Tú y yo somos parte del pastel a ojos de los medios. No somos el pastel publicitario, que suena bélico, pero es otra cosa. Yo creo que hay que revisar todo. Porque no se trata tanto de eso, de pasteles publicitarios, de solo boys, de impactos y de cosas, y deberíamos revisar todo lo que decimos. Muy bien. Segundo apartado era el tema marca y anunciante. Hay una frase también interesante de Jeremy Bolmer, que dice que los productos son fabricados y propiedad de las compañías, pero las marcas son propiedad de la gente, del público. ¿Qué os parece esta frase? Absolutamente cierta. Nosotros lo descubrimos hace 26 años que lanzamos un producto nuevo con una marca que era de los consumidores que se llamaba Coca-Cola, y los consumidores reaccionaron violentamente contra la Miocop porque decían que quién era Coca-Cola para cambiarles el producto. Y ahí descubrimos eso.
efectivamente la marca, si vale algo es porque vale algo en la cabeza de la gente, no porque ponga algo en los asientos contables ni en el ranking este de Interbrand. Y eso hoy es más verdad que nunca. Otra cosa es cómo se devalora esas marcas, que a veces son más con publicidad, como lo demuestran gente como Zara o como Apple. Pero la marca hoy más que nunca sigue siendo el valor diferencial que hace que los negocios sean negocios. Fíjate, yo me diría con todo el atrevimiento de la insolencia que no, las marcas son de la gente, no son de las compañías. Y una cosa que digo desde bueno, tampoco son de los directores de marketing ni de los directores de comunicación, que a veces nos creemos que son nuestras, ¿no? Aunque las sintamos como propias, que es muy bueno, son de la gente, de la audiencia. Y tampoco son de las agencias, ¿no? Que a veces te pasa que llegas a una compañía nueva y hablas con el equipo de la agencia y dices, no, nosotros llevamos trabajando 20 años con esta marca, la conocemos mejor que nadie, no sé qué. No, no, quieto, para mí. Tampoco son tuyas, ¿no? Son de la gente, ¿no? Y yo creo que eso es una reflexión muy buena para el director. El manager, realmente habría que pensarlo también. Sí, como de community manager, como haces de manager de una comunidad, ¿no? Cuando la comunidad tiene identidad propia, ¿no? Puedes canalizar, puedes influir, puedes escuchar, pero realmente dirigir una comunidad parece como muy, muy difícil.